El tema que veremos hoy son los modos verbales. Antes de continuar con este importante video me gustaría pedirte que te suscribas a mi canal. Traigo contenido educativo y de gran calidad que te será de gran ayuda para tu vida escolar. No te olvides también darle clic a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti. Pues bien, el día de hoy nos vamos a centrar en uno de los tres modos verbales que existen en nuestro idioma español. En anteriores videos abordamos el modo indicativo, el modo imperativo y en este video del día de hoy vamos a abordar el modo subjuntivo. Si no has visto todos esos otros videos te dejo el link en la descripción. Lo primero que tenemos que esclarecer es que el modo del verbo indica la forma en que la acción del verbo se va a realizar o se realiza o también la actitud del hablante o emisor respecto a lo que se está diciendo. Estos son los dos aspectos que tomamos en cuenta a la hora de clasificar un verbo en los tres diferentes modos que existen. El modo subjuntivo, sobre todo, tiene que ver con la actitud que tiene el hablante, o sea, con el segundo aspecto. También debemos aclarar que, dependiendo del modo que se utilice, variará la conjugación de dicho verbo. Pues bien, el modo subjuntivo es uno de los modos gramaticales del verbo, como ya les dije anteriormente, y se utiliza para expresar acciones posibles. Si anteriormente hablamos que, por ejemplo, el modo imperativo era una orden, el modo subjuntivo es el que se utiliza para expresar acciones posibles, deseables o hipotéticas. Es decir, acciones que no están ocurriendo efectivamente, como si pasa en el modo indicativo, por ejemplo, que hablamos de acciones que sucedieron o quedamos por hechas. Acá en el modo subjuntivo son acciones que queremos que sucedan, tenemos un anhelo de que eso pase. Esta es la característica fundamental del modo subjuntivo. Todo esto lo podemos ver claramente en estos ejemplos que he traído el día de hoy. Espero que puedan terminar a tiempo. Puedan sería un verbo en modo. Subjuntivo. Espero que puedan terminar a tiempo. Vean que ahí hay un anhelo o el querer de algo que no ha finalizado totalmente. Están realizando una acción, una tarea o cualquier cosa y no la han terminado. Y esa persona dice, espero que puedan terminar a tiempo. Tienen un tiempo límite y esa persona espera de que lo puedan. Tienen un tiempo límite y esa persona espera que puedan terminar de realizar lo que están haciendo antes del tiempo límite. Vean que esa es la función específica o más importante que podemos encontrar, en el modo subjuntivo. Ojalá supiera la respuesta. Claramente ahí es modo subjuntivo. Si escucharas a los demás no tendrías tantos problemas. Le está comunicando que quisiera que hiciera una cosa, que en este caso sería escuchar más a las demás personas. No esperaba que se decidieran tan fácilmente. Espero que la intervención traiga cambios positivos. Todas estas dos últimas oraciones tienen verbo en modo subjuntivo, están indicando un anhelo o quieren la consecución de algo, y esta es la característica fundamental de este modo. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre este importante tema de los modos verbales. Si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, comenta qué otro tipo de contenido quisieras ver aquí en este canal y sobre todo y lo más importante, dale click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que suba un nuevo y educativo video para ti.